Hola amigos del canal, cómo están? Eh, por acá los saluda Felipe. Hoy día vamos a hacer un video chiquillo, relativamente cortito, eh, a pedido de, de un amigo suscriptor eh, de ahí del, del canal. Si es que están acá eh, es porque le interesa la radioafición simple para la gente que en realidad está partiendo en el tema de la radioafición o que le interesa el tema de la radio. Y que busca un canal en realidad para poder eh, entender de forma simple, sin tanto tecnicismo, ¿cierto? Eh, algunos conceptos que son quizás para los que son más avanzados, obviamente básicos, pero que resultan un gran problema, ¿cierto? Cuando partimos en radio y no encontramos respuesta. Así que, ¿a quién no le ha pasado, chiquillos, que cuando partimos nos dan una frecuencia, ¿cierto? Nos dan una, una frecuencia en analógico, por ejemplo, no sé, por dar un... Un ejemplo X, vamos a, a decir que eh, nos conseguimos un amigo, nos, nos pasó una frecuencia de algo que nos interesa. Y esa frecuencia, por ejemplo, está en esta, en la 425.425. 425, o sea, la 425.425 megahercios Ya, que corresponde a una frecuencia UHF. Eh, pero no escuchamos. Estamos, este es un ejemplo, podría ser cualquier frecuencia. ¿ya? Eh, bajamos un listado de internet, nos conseguimos una frecuencia, pero vemos que se prende la, la luz de, de que hay señal entrante, pero no tenemos audio. ¿Qué pasa ahí, chiquitos? Cuando, Perdón, ¿qué pasa ahí cuando tenemos el problema de que tenemos eh, señal entrante, pero no tenemos una señal de audio? Se los voy a explicar acá. Vamos a, a simular, ¿cierto? Vamos a prender estos dos equipos y vamos a simular que este también está en la 425, este también está en la 425, pero sin embargo yo aprieto aquí y acá yo veo que tengo, veo que tengo, ¿cómo se llama? Señal, ¿cierto? Pero no pasa absolutamente nada. ¿Cierto? No tengo audio. Esto pasa, chiquillos, este es un error muy, muy, muy común y pasa porque existen los tonos de encriptación, de codificación y de encriptación, denominados, ¿cierto? Tonos CTCS y DTCS. ¿Ya? En simple, chiquillos, cuando nos topamos con una frecuencia que tiene un tono, ya sea en la recepción como en la transmisión, Estamos diciendo que la frecuencia que nos dan va a estar encriptada, eh, que puede ser eh, tanto en codificación como eh, en decodificación, o en transmisión o en recepción para que sea más simple. Ojo, hay hartos conceptos chiquillos que son lo mismo, ¿ya? pero cambian un poquito la terminología de cómo las personas que están acostumbradas a Motorola lo utilizan. Eh, como las personas que están en Baufen lo utilizan pero acá estamos para entender lo simple una frecuencia que tiene un tono que nosotros no podemos escuchar es porque nos falta ese código por decirlo así para poder enlazar el equipo y que la frecuencia se escuche ya si bien tenemos la frecuencia que a modo de ejemplo la puse aquí para que ustedes la vean cierto la 425 425 o 425 1425 MHz en UHF, pero no tenemos audio. Pasa porque este equipo, o la frecuencia que nosotros tenemos, tiene asignado un código, un tono CTCS, en este caso que yo se lo coloqué, ¿cierto? Para, la, para hacer estas pruebas, y este no lo tiene, ¿ya? O sea, o tiene asignado un tono totalmente eh, diferente. Si se fijan yo acá, transmito, pero el otro equipo sí me escucha, pero este equipo que está aquí, transmito y lamentablemente no me escuchan. Para solucionar esto, siempre que tengan este tipo de problema en equipo analógico, en su gran mayoría corresponde al tema de los tonos en CTCS o DTCS. ¿ya? El tono de, eh, CTC ¿ya? o CTCS eh, hace referencia a un tono de tipo de encriptación eh, analógico. ¿Ya? No, lo, no me quiero complicar ni extender tanto en el video para que no, no manosear tanto esos términos y que se nos complique. Pero van a existir para estos equipos analógicos en general, así, 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 o los sims que son canalizados sin pantalla. Disponibles para encriptar nuestra conversación, van a ver disponibles tonos analógicos y tonos digitales. No confundir con, con lo que es programación en DMR o cosas digitales, que nada que ver con equipos analógicos como estos. Analógico, analógico, analógico analógico, ¿ya? Eh, entonces para, para volver a simplificar lo que estábamos conversando, eh, existen para encriptar nuestras conversaciones, ¿cierto? Tonos analógicos y digitales. Por lo general, lo más ocupado acá en Chile, por lo general, eh, casi siempre son tonos analógicos, ¿ya? Así que vamos a revisar, chiquillos, como si están acá ya esperando o viendo el video, me imagino que están porque quieren enlazar alguna frecuencia que les dieron. Y necesitan saber cómo poder enlazarlo. Súper simple. En el menú de los equipos, ya sea este o cualquier equipo que ustedes tengan, eh, encontramos la parte de tonos CTCS y DTCS. Vamos a ello. Primero vamos a revisar que la frecuencia que nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso, la que pusimos de ejemplo, la 425-425, vamos a revisar qué tono tiene y en qué parte está. ¿cierto? si está en recepción o en transmisión o en ambos. Entonces, para eso, yo presiono el menú y voy pasando por las diferentes partes de, que me ofrece el menú hasta encontrarme con lo que yo necesitaba, que en este caso son los tonos de CTCS. Casi siempre se representan en este caso con una RCTCS, eso me significa que es un tono de recepción, en este caso está sin tono en la recepción. Y después seguido de un tono de transmisión que en este caso también está desactivado. Entonces la frecuencia que nosotros estamos dando de ejemplo, 425, 425, en este equipo no estaría con codificación. ¿Ya? Entonces para que este equipo, que sí tiene una codificación, se escuchen y conversen, debieran, ¿cierto? A este sacarle la, el tono y dejarlo en off. Vamos a ello lo mismo acá ¿eh? entramos al menú del equipo vamos a bajar un poquito el volumen ahí y buscamos la parte cierto de tonos déme un segundo déme un segundo no nos confundamos cierto la parte de tonos ahí cierto vamos a apretar de nuevo a menú vamos a la parte de los tonos acá vemos que en recepción no tenemos tono pero en la parte de Recepción de tono CTCS, que es lo que nos importa Si sí tenemos un tono, es el 69.3 Y ese necesitamos dejarlo, en este caso, en OFF Porque la frecuencia que estamos configurando acá, que es la misma No tiene tono Entonces, en este caso, si yo saco el tono de recepción Los equipos sí debieran poder comunicarse Cierto, como en este caso Y de acá también Yo podría comunicarme en estricto rigor, como este equipo suele pasar mucho, esta frecuencia, por decirlo así, no tenía un tono asignado y este sí, eh, no conversaban los equipos entre sí. Así que, a palabras súper simples, chiquillos, cuando quieran enlazar un equipo eh, y ven que la luz se prende porque la frecuencia es la misma y corresponde a la frecuencia, pero no hay comunicación entre los equipos, básicamente se trata de los tonos de recepción o transmisión o los tonos TCS o DTCS que puedan estar asignados. ¿Dónde encontramos eso? Como resumen, en el menú. Ya. En este caso, si yo vuelvo acá al menú, vamos a poner el ejemplo. Yo sé que los videos son un poquito, de repente, eh, lo extiendo un poco, pero hay que entender que acá en el canal eh, hay suscriptores que, eh, de verdad, que están partiendo con esto y esta información les puede quedar de registro y les puede ser útil. Vamos de nuevo al menú, en este caso el menú de este, de este equipo lo muestra de forma lineal, como la gran mayoría de los Baufen. Y vamos al menú, a la, al menú número 11. En recepción, ¿cierto? en los tonos de RCTCS, vamos a asignar un tono. Vamos a decir que le vamos a poner el 71.9. Y en transmisión, también en el tono de transmisión, le vamos a poner el mismo: 71.9. Vuelvo atrás, lo hizo, 71.9 en recepción y 71.9 en transmisión. O sea que en este momento este equipo, ¿cierto? Eh, está en la frecuencia 425-425 con un tono de transmisión y recepción de 71.9. Para configurar estos equipos y que conversen entre sí, yo debo, sí o sí, agregar lo mismo acá. Por lo cual... Voy a menú, ingreso a menú y busco el tono 71.9, lo asigno en transmisión, sigo en mi menú buscando ahora los de recepción, lo selecciono y bajo hasta el 71.9. Ahora recién, recién, recién. Los equipos debieran estar conversando entre sí, tanto si transmite de este hacia este, como de este otro más pequeñito, a este que también está recibiendo. Ya, ahí si se fijan, también está recibiendo tanto audio como entrada de señal de frecuencia. Así que esos chiquillos, en términos prácticos ya, y muy simples. Cuando hay ese error súper frecuente, ya que me comentaba un suscriptor que los equipos no conversan entre sí, o sea, hay señal, pero el equipo o no sale, o no se escucha, o yo no recepciono, simplemente veo que se enciende el LED de recepción, pero no tengo audio, suele estar el problema en los tonos, ¿ya? Recordar que hay frecuencias que tienen tonos solamente de transmisión, cuando, muchas veces cuando son en repetidores, eh, o en transmisión y recepción, cuando eh, hay, hay frecuencias que son llamadas en directo, ¿ya? Así que ese es el comentario, queridos amigos. Un video cortito hoy día. La verdad es que eh, por acá estamos para los que son de acá de Santiago, de, 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 ¿cómo se llama? de Chile. Me pueden encontrar en ese número, ¿cierto? Más 569-340-48768. Ahí me encuentran casi siempre. Eh, he estado con poquito tiempo como para poder ir resolviendo muchas veces todos los, los, los grandes comentarios que me van haciendo amigos míos en, la, en el canal de Youtube eh, si están acá ya no se sientan tan solos, ya somos prácticamente 4.000 o muy cerca de los 4.000 y tantos suscriptores ya, o estamos llegando a esa cantidad así que no estamos solos chiquillos con nuestras dudas o inquietudes que puedan tener en cuanto a temas de, de radioficción ya Así que eso, a disfrutar los equipos, a seguir con el hobby, eh, seguir ahí investigando. Gracias a Dios, ahora tenemos canales de, de YouTube, tenemos eh, Google y otras cositas más para poder investigar todas las dudas o lo que ustedes puedan estar requiriendo. Así que eso, un gran, un gran saludo, chiquillos. Vamos a empezar a hacer otro tipo de contenido, haciendo ya pruebas de otro tipo. Tengo también un proyecto de un repetidor que les quiero enseñar con placas solares. Muy fácil de implementar. Pero ya vienen varias cositas, varias novedades ahí en el canal. Ya, un gran saludo, un abrazo chiquillos. Cuídense, sigan haciendo de este hobby tan hermoso eh, su pasión. Y acá estamos a lo que ustedes necesiten. Un gran, un gran saludo. Chao, chao.